¡Madre mía! ¡Armor está fatal! ¿Has oído algo? Entré en su canal. Jake se cargó. Si fracasas en tu preparación, aquí tienes. Echa un ojo. Es duro, desde ten cuidado luego, ahí fuera. Pero sabíamos que iba a serlo. ¿Qué ocurre en ese campamento? ¿No funciona la radio? Es que es esto... Fíjate. Es el... Monitorizamos los niveles de calidad del aire en la frontera occidental, aquí y en los laboratorios de campaña. Han mejorado mucho desde que acabasteis con la excavación. Hemos investigado y combatido los efectos, haciendo retroceder a la RDA. Sí. De lo contrario, se van a cargar esto, como pasó en casa. ¿En la Tierra? Alma nos lo enseñó. ¿Os contó toda la historia? Está... Bueno, está perdida, se está muriendo, porque no luchamos por ella cuando pudimos. Así que ahora luchamos por vuestro hogar. Haremos que no se repita la historia, juntos. He oído que Sulek quería verte también. Le prometí que te lo diría. Dile que no me he olvidado. Así se hacen las cosas. A este lugar. Le vendría bien un poco de cariño. Hola. ¿Todo bien? Me muero por mirar dentro de un ordenador de esos. Tienes que contarme si el SID te da problemas. Te sientes bien ayudando. Aquí siempre nos necesitan. Un atuendo acorde al trabajo. ¿Cómo pudo acercarse tanto la RDA? Están ampliando su territorio. Dudo que ese diseño vaya a resistir cuando haga falta, pero solo es mi opinión. Últimamente hay partes del bosque totalmente muertas. Qué triste. He sido muy descarada. Ahora me toma por una idiota. No lo has hecho mal. ¿Los humanos te han enseñado a usar sus armas? No, pero vi cómo la RDA asesinaba a mi clan. Sus balas los despedazaron. Así aprendí. Sé lo que se siente siendo el último superviviente de tu pueblo. Los humanos son como sus armas. Han venido a causar dolor. Estos humanos fueron de la RDA. No pienso dejar que lo olviden fácilmente. Ahora son nuestros aliados, sí, pero esta no es su guerra. Ellos luchan por el fantasma de su mundo, pero nosotros luchamos por nuestro hogar. Al final Mercer consiguió lo que quería. Convertirnos en soldados. Tú no eres lo que han hecho de ti. Tú eres Na'vi. Aprenderás lo que significa con el tiempo. Empieza con esto. Lo hice para ti. ¿Un collar de canciones? Como el de mi madre. Todos los Na'vi la llevan. Para que el mundo vea tu periplo vital. Para que tú lo recuerdes. El suyo tenía más cuentas. Cada cuenta representa un momento importante de quien la lleva. Tiene una cuenta en recuerdo de tus primeros pasos hacia la libertad. Añade otras con cada nuevo recuerdo. Cada una será una canción en tu corazón. Espero conseguirlo. Rinella quiere intentarlo. Quiere saber qué significa ser Sarentu. Pero en la Tarsiu, Nor parecía confuso, disgustado. Eiwa nos enseña lo que somos y lo que podemos llegar a ser, pero también nos recuerda lo que perdimos. Para tu pueblo, es una carga muy pesada. Para mí, nuestras luces son... La salida trasera no está tan expuesta. Quizá esté ahí. El alcance del enemigo se amplía. Los clanes
Esto es lo que tengo. Cuídate. Thank you.
Oye, Solek, ¿estás ahí? Creo que Nor está cerca. Tal vez podrías hablar con él sobre tu clan y lo que se siente. ¿Solek? Alma y yo estamos intentando contactar con otro campamento, sin resultado. Pareces preocupado. La gente del cielo sigue avanzando. ¿Crees que los encontraron? ¿Solek? ¡Hola!
¿Qué dirán los ancestros de nosotros? ¿Nos compadecerán? ¿Les entristecerá ver lo que somos? Seguimos siendo Sarentú. Teylan apenas habla nuestro idioma. Él siempre ha preferido las palabras humanas. Alma dice que ya nos adaptaremos. Alma no es Navi. ¿Por qué ha vuelto la RDA? Querían sacar más de Pandora. Como siempre. Pues habrá que luchar. Sí. Eso es lo que Ahari hubiese querido. Estoy aquí. Oh, menos mal. Más efectivos de la RDA van para allá. Vete. Yo iré a por Rinela y Teylan. Protegeremos la base. Voy para allá, Bria. ¿Cuánto humo? Atraerá a más RDA a ese campamento. Llegaré antes. Lo prometo. No puedo verlo.
es demasiado tarde. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Mierda! ¿Han encontrado este sitio? No está en ninguna de sus rutas. Nos están buscando. Vale. Te pondrás bien. ¿Me oyes? Escúchame. Te pondrás bien. Toma. ¿Has visto uno de estos? No. Ya verás. Es fácil. Pronto llegarán más. Tengo que estabilizarlo. No tardes mucho. Hay una refinería adelante. Voy a traer a la RDA hacia ella. Que no se acerquen a Alma y Jair. Sé que puedes hacerlo. No tardaré. Veo que vienen más soldados. Prepárate. ¿Cómo? ¿Dónde? Toma aire. Aprovecha el entorno. Busca oportunidades. Los humanos caerán en tus trampas. Creo que ya estaría. Pues a mí todavía me queda. Jair sigue sangrando. Es demasiado. Necesito equipo médico. Hay un almacén cerca. Suministros de emergencia, por si... Lo encontraré. Tú resiste.
Alma, encontré los suministros. Enseguida vuelvo. Date prisa. Por favor, no tardes. Había demasiada Sam. Nunca había visto tantas por aquí. Los juguetes favoritos de Berser. Siempre ha sido veloz. Siento que lucharas a solas. Tuve ayuda. Solek los distrajo. Además, ¿viste a ese Navi? Los Ikran son feroces. Y protegen con ahínco a sus jinetes. Un escorpión de la RDA no es rival para ellos. Caminante de sueños y un humano contra la gente del cielo. ¡Qué valientes! ¡Ha sido increíble! ¿Cómo te cargaste ese trasto? Gracias. Espera. Tienes la marca. Eres Sarentu. ¡Cuenta cuentos! ¡Portadores de paz! Mi padre dijo que tu clan se extinguió, os creíamos muertos. El alma de los Sarentu no es una presa fácil. Sabía que encontraría la resistencia, pero los Sarentu... Soy Etua, Sakik de los Aranje. Conocí a tu padre. Lo siento. Nuestro hogar sufre. La gente del cielo se envalentona y la tierra se debilita. Aún así, mi pueblo, el árbol madre, no somos guerreros, pero estamos en guerra. Aún hay que persuadir a mi padre, pero él conocía a los Sarentu. Te escuchará. Ojalá. Hay que llevarlos de vuelta. Los demás... tienen que saber lo que ha pasado. Claro, os ayudaré con los heridos. Mi árbol madre no queda muy lejos de aquí. Diles que te envío yo. No todos son de mi opinión, así que no les cuentes mi papel en esto. Que tu espíritu se eleve con el viento. Solek, ha venido otra Navi a ayudar. Es Etuwa, del clan Naranje. Me ha pedido que visite su árbol madre. Puede que se nos unan más Navi. No creo. Loint
intentado otras veces y no ha salido bien. Su líder, Gunnat, prácticamente me echó. No se deja influir así como así. ¿No tiene miedo de la RDA?